cuántos lograron entrar. Pero miren qué gran cantidad de charales atrapamos con esas trampas. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video en el cual quiero poner en práctica unas trampas de peces o unas trampas para pescar más que nada. Ustedes yo creo que ya lo vieron en el título. Hace algunos meses hicimos un video, pues igual atrapando charales con una botella, y esta trampa es muy parecida a esas, pero apenas la vamos a poner en práctica y justo estamos aquí en el lugar donde va a ser ese experimento. Así es que vamos a ver si nos funcionan. Vamos a empezar a enseñarles cómo es que hacemos estas trampas y ya después ponerlas en práctica aquí directamente. Así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste. Y bueno, chavos, vamos a empezar con estas trampas para los peces. La verdad, yo no sé si sean funcionables o no. Lo vamos a ver apenas hasta este video, porque las vamos a poner en práctica y ustedes y yo vamos a saber si son o no funcionables estas trampas. Yo no solo las he visto en una que otra ocasión, sino las he visto de verdad muchísimas ocasiones que las hacen. Y pues quiero probarlas por mí mismo. Ya en el video anterior habíamos visto cómo hacer una trampa con una botella, igual que solo le hacíamos un cuadrito, lo sumergíamos y atrapábamos los peces. Pero quiero probar con esta técnica porque la verdad la dejas ahí y cuando la sacas ya también tienes a los peces. Es otra manera y es muy económico. Reciclamos botellas y ahorita van a ver, lo que necesitamos son botellas. Por la boquilla es por donde van a entrar los peces, así es que por eso decidí hacer una chiquita con una boquilla normal y una grande con una boquilla lo triple más o menos, porque pues a ver si se meten peces también grandes. También vamos a necesitar una perforadora, que en este caso es individual. Ahorita van a ver para qué necesitamos esta perforadora. Y también lo último que vamos a usar es hilo, que el hilo no lo tengo a la mano, lo vamos a tener hasta que vayamos a pescar. Y pues vamos a empezar. Para empezar, lo que tenemos que hacer es cortar la botella justo como aquí, de forma de que la parte de arriba quede como embudo y la parte de abajo quede como un recipiente. Lo vamos a hacer ahorita y les enseño cómo es que se tiene que cortar tanto esta como la otra botella. Y para eso vamos a necesitar tijeras, que se me olvidó comentarles también. Vamos a necesitar unas tijeritas para cortarles o hacer esos cortes a esta botellita. Si tú eres una persona pequeñita, pues te sugiero que le pidas ayuda a un adulto para así evitar accidentes. Y listo, chavos, miren, justo deben de ser así los cortes. Como ven, dejamos la parte de arriba como si fuera un embudo y la parte de abajo es donde va a estar el contenedor, de manera que así se va a colocar. Lo que tenemos que hacer para reforzarlo es hacer las perforaciones en la orilla de toda esta parte, tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo, y lo puedes juntar con hilo o con unas cintillas. Ahorita les voy a explicar bien cómo yo las voy a juntar. Y ya una vez que tengamos los orificios y amarradas estas dos partes, les voy a explicar bien cómo va a funcionar esta trampa. Y listo, chavos, miren, así es como quedaron ya una vez atadas y perforadas. Como ven, le puse las cintillas que les decía, que son estas típicas de plástico, que nada más las metes de un lado y se cierran automáticamente del otro. Creo que no es mayor ciencia. Y tenemos la trampa chica, que es con una botella de 2 litros, creo que es de 2 litros o 2 litros y medio. Y la trampa grande, que es con un recipiente de 5 litros, que esto pues es para peces más grandes. Vamos a probar las dos. Lo único que falta aquí es agregarle el hilo con el cual vamos a estarla lanzando y recolectando ya con los peces, pero yo creo que se la vamos a poner de aquí directamente de estos hoyitos. En unos días vamos al lugar donde las vamos a poner en práctica para ver si funcionan o no. Y listo, chavos, así es como quedó la trampa. Justo también ya tiene el hilo, que es lo que les decía que se lo íbamos a poner por estos orificios. Y algo que también no les había comentado es que les hice unas perforaciones en la parte de hasta abajo para que literalmente sí sea como una trampa
y cuando saquemos pues esta salga toda el agua y solo tengamos los charales o los pececillos que empecemos a atrapar con esto. Vamos a ponerlo en práctica y a ver si funciona. Algo que también en el video pasado me estaban preguntando mucho, que qué utilizaba como cebo o para darles de comer que se puedan meter. Son galletas y son como este tipo. Yo nada más las desmorono y listo, esto me sirve como alimento para que los pececitos, como ven ahí hay demasiados, no sé si se alcanzan a ver en la cámara. Ahí están, miren. Ahí todos estos pececillos ya se logren meter en esta trampa. Así es que pues espero que sí nos funcione. Y ahora le toca a esta chiquita ver si también nos funciona, porque como les decía, la boquilla de esta pues es más pequeñita, entonces aquí van a poder entrar solo peces pues que logren pasar por ese orificio. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de la verdad para ver si funcionan o no estas trampas. Perdónenme ustedes a Charlotte cómo respira. ¿Ni uno? No. Y miren, el primer intento fue fallido, pero vean estos chiquitos que están aquí luego en la orilla. De hecho, ya se ve que se metieron en la botella. Estaba diciendo a mi papá que la pusiera aquí más a la orilla y creo que sí funcionó. Entonces vamos a dejarlo ahí unos 2 minutitos y sacarla a ver cuántos logran entrar, pero por lo menos ya se ve que ya entraron algunos. Y ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cuántos logramos atrapar. Miren cuántos lograron entrar y eso que es la trampa con la boquilla pequeña. Lo que no me gusta de estos lugares es lo que les decía, vean qué hermoso paisaje entre estos cerros, una presa porque no es un lago, pero vean nomás qué basurero. Toda esta basura que está aquí y eso que se ve que no viene nada de gente y aún así vean, es lo que no me gusta de estos lugares, que vienes a la naturaleza y no la respetas. Esto es faltarle al respeto. Ya sé que unos se van a burlar de esto o tienen diferentes opiniones, pero para mí no se me hace justo. Miren, ya después de toda la pesca, ¿cuántos lograron salir con las botellas? Tanto aquí como acá hay otros poquitos. Algunos los vamos a dejar a ver si se empiezan a reproducir y otros pues veremos ya su destino de estos chiquitos. Y miren, chavos, ya llegamos aquí a la casa y los vamos a poner aquí mientras en esta tinota que tenemos. Y pues vean, la verdad sí son demasiados. Yo creo que fácil si atrapamos pues más de 100. Algunos obviamente llegan así ya a punto de morir, como ese que está ahí. O por aquí está otro, miren, que ya está aquí casi panza para arriba. Pero la idea es pues tener o que sobrevivan la mayoría de estos chiquitos para ver primero para qué los vamos a utilizar. Si los utilizamos de alimento para las tortugas, tenemos que desparasitarlos primero. Y si los utilizamos para un criadero, pues la verdad también los necesitamos vivos. Así es que mientras vemos para qué utilizamos a estos pequeñitos, pues los voy a dejar aquí en esta tinita mientras. Pero miren qué gran cantidad de charales atrapamos con esas trampas, que fueron 100% efectivas. We'll be right back.
Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. El video pasado les gustó mucho porque creo que algunos de ustedes van a pescar charales. Entonces, estas trampas también son efectivas. Se los comprobé 100%. Recuerda que yo tengo mi Instagram y que mis mascotas también tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos, te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. Y también algo que me ayuda siempre es que te suscribas. Si no lo estás o acabas de encontrar este canal, te agradecería muchísimo si lo haces, si me regalas un like, si me regalas un comentario, si compartes mi contenido, pero lo mejor es que te suscribas. Y creo que sin más que decir, nos andamos viendo en los siguientes videos. Bye.